Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Es una alegría para todos estar presente aquí frente a nuestro presidente, presidente del pueblo que hemos elegido para poder aquí respaldarle hasta el último, porque es un gobierno del pueblo, hermanos. Por lo tanto, señor presidente, a nombre de los pueblos originarios, a nombre de los pueblos afectados por la actividad petrolera de Loreto, recibe el saludo que ahí tiene respaldo, pero asimismo pedimos nosotros como pueblos que se declare en estado de emergencia la actividad petrolera, porque en vez de desarrollar lo que hizo es afectar nuestra Amazonía, y creo que por eso estamos aquí conversando y no nos queda más que agradecer que este pacto de unidad de los pueblos hacia el gobierno, que sea una paz duradera con el gobierno. Muchas gracias, hermano. Seguidamente, intervención del señor José Fachín Ruiz, representante del Circuito Petrolero Loreto. 2 minutos, por favor. ¿Qué tal? Señor presidente, hermanos, compatriotas de diferentes organizaciones nacionales, regionales y de locales, tengan ustedes muy buenos días. En este día histórico estamos presentes para respaldar la propuesta de la segunda reforma agraria, que es muy importante para toda la patria, para todos los pueblos que han sido marginados históricamente. Pero también decirle al presidente que resuelva la problemática de los pueblos del país, del Perú profundo, que estamos muy atropellados, en este caso también de todos los pueblos afectados de la actividad petrolera, que requerimos se declare en estado de emergencia para reactivar y emprender con la participación de los pueblos. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, pueblo amazónico, presente en este momento para estar juntamente con el presidente Pedro Castillo Terrones. Estamos aquí, presidente Pedro Castillo, para decirle como pueblos originarios amazónicos tenemos el mismo derecho que también tienen los peruanos que están aquí asentados en la ciudad de Lima. Del mismo modo, presidente, como pueblos, muchos hermanos caídos tenemos y por lo tanto necesitamos el presupuesto para la seguridad territorial de nuestras comunidades nativas y el proyecto de georreferenciación para el cierre de brechas. Y asimismo, presidente, nosotros tenemos manos, tenemos fuerza y tenemos que reactivar la economía en selva peruana que tenemos. Ahí produce de todo producto en el cual menos piensan nuestros hermanos de la capital del Perú. Agroidea, esa es la mejor alternativa para nosotros como pueblos originarios. Finalmente, presidente, nosotros estamos toda vez acercándonos para que como Estado emita una resolución a través del Ministerio de Cultura para organizar grupos de trabajo y sentarnos a trabajar técnicamente como pueblos, porque tenemos capacidad suficiente para articular esos trabajos en beneficio de nuestra población. Del mismo modo, el proyecto de ley de la seguridad indígena amazónica es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Dios lo bendiga, hermano presidente del pueblo campesino, y acá estamos como pueblos amazónicos. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! ¡Palabra del maestro! Queridos hermanos, representantes, hermanas, dirigentes de diferentes organizaciones sindicales, populares, hermanos agricultores, ronderos, dirigentes de diferentes organizaciones. Bienvenidos a su casa una vez más. Esta es la casa del pueblo y la será siempre. Queridos compañeros, igual manera, siempre estaré con ustedes. Queridos compañeros, dirigentes, yo sé que los años no pasan en vano y también las arrugas y las huellas que tienen ustedes en las manos es producto del trabajo, no es producto de otra cosa.
Y entiendo también que en el escenario político también se dan cosas que hay que tener toda la autoridad moral para decirla. Y acá, ante estas organizaciones, hoy debo ratificarme ante el país que he venido a trabajar por el Perú y no a robarle a este país. Estoy sometido a una serie de investigaciones. Estoy sometido a una serie de algunas investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata. Dar la cara en donde nos tienen que llamar, porque muchas veces, hoy en día, lejos de agendar los grandes problemas que tiene este país, hoy lo que nos quieren hacer ver ante el país y ante el mundo, que somos uno más del montón, que nos quieren poner el cliché de que somos corruptos, como se ha venido dando en nuestros últimos tiempos. Queridos compañeros, quiero decirles acá que si bien es cierto en este trajinar, en estos 10 meses que estamos al frente del país, 11 meses ya, no han podido encontrar una pizca para demostrarnos que nosotros hemos metido las manos para robarle a este país. Desgraciadamente, ese es el escenario político en el Perú. Pero veo también con muy buenos ojos al Perú profundo y al pueblo trabajador que al fin hoy se está dando cuenta. Yo en un momento me ponía a evaluar y decía, yo pertenezco a las organizaciones, vengo de abajo. Y cuando recorro el país y tomé la decisión de llevar el gabinete al interior del país, encuentro esa voz viva del pueblo peruano, manifestándose de diferentes maneras. Este gobierno no tiene portátil. Este gobierno, que es del pueblo, la seguirá haciendo de esta manera. Y pido que me acompañen para que las diferentes organizaciones, estas cabezas visibles del pueblo, sean siempre la voz auténtica en cada uno de nuestros consejos descentralizados. El día sábado estamos en Tacna. La próxima semana estaremos en Arequipa. Iremos a la región de Ancash. Y luego estaremos en la región de Cajamarca. Y estaremos yendo siempre, pero también siendo respetuosos de todas las organizaciones. ¿Cómo no me puedo sentir más fortalecido, más alegre, contento, estar al lado de un hermano agricultor? Nosotros y a las hermanas que cuidan no solamente a las semillas, sino la esperanza de esta patria. Queridos compatriotas, yo también, así como me han retado, yo quisiera retarlas a ustedes. Un evento nacional, no en Palacio, en la chacra. Y empecemos a hacer ese trabajo de la chacra a la olla. Tenemos que volverla. Y ahí cada uno agarramos nuestra lámpara y nuestro surco y ahí vamos a ver quién se queda atrás. Cogemos nuestro zapapico y vamos a trabajar. ¿Y quién se queda al último? Vamos a ganar nuestra canasta para cosechar el café. Nuestra lámpara para cosechar. Nuestro machete para ir a podar la planta. Para cortar esas hojas maduras que están en los plátanos. Vamos a coger nuestra soga y vamos a ir a ver las vacas. Y vamos a coger también nuestra herramienta para ir a ver de qué manera nuestra palana, quién gana en esa bordeadura del arroz y hacer ese trabajo. Compañeros, este Perú no se puede morir de hambre porque somos hombres y mujeres de trabajo. Y por eso en este gobierno lo que hay que terminar es con el ocio. Hay que terminar con la mentira y hay que terminar con el robo. Por eso, compañeros, hoy, en este escenario, en este recinto, que es el recinto del pueblo, debo decir, no solamente voy a asumir y voy a hacer la nuestra esta demanda en el marco de la segunda reforma agraria, sino que estaré con ustedes gestando desde el principio. Y pido a ustedes que esta segunda reforma agraria será reforma agraria en la medida que demos garantía y una seguridad hídrica a nuestras chacras.
Tenemos que fortalecer las cochas. Tenemos que fortalecer y darle impulso a esos lagos, a esas lagunas, la siembra y cosecha de agua, esos canales de irrigación que están tapados. Tenemos que ir a descubrirla. Y por eso, de hoy en adelante, les pido que más allá del discurso, estemos dispuestos para coger nuestra herramienta para seguir, para ir a trabajar. Y hay que ir no solamente a ver, a sembrarla, a cultivarla, sino también a mejorar nuestros caminos, mejorar esos puentes. Hemos visto, por ejemplo, en el Brae, que aún al margen izquierdo del río N está la chacra, los plátanos, el café, el arroz, la coca, y al otro lado está el pueblo, y no hay un puente que las una. Y de la chacra hay una carretera para llevar en pésimas condiciones esta carretera el producto. Y al otro lado, el pueblo esperando que pase, pero no hay el puente. Años ha estado así. Carreteras en pésima condición. Y hay centros poblados productivos de que solamente tiene, hay caminos de herradura, donde se sigue llevando en este país de 200 años el producto, sudor del hombre y de la mujer, al lomo de caballo y al lomo de burro. Y eso no puede seguir así. Y desde acá invoco a nuestros alcaldes para sentarnos de una vez por todas y prioricemos el tema de la integración, el tema de las trochas carrozables. Y una vez más debo decirles que acabamos de ver un convenio, porque desgraciadamente en la parte normativa también ha sido dificultoso. Hoy tenemos que retomar esos convenios intersectorial entre el Ministerio de Transporte, que hemos iniciado recién, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa, para que a través de nuestras Fuerzas Armadas aperturemos las trochas y entreguemos esos caminos y esos pueblos para que de una vez por todas trabajemos transparentemente por el país. Hago mío, hacemos nuestro este clamor de ustedes, el clamor suyo, que nosotros, en nombre de los agricultores del país, este clamor propio, que hay que impulsar las normas como lo dicen ustedes. Estoy seguro que el Congreso de la República también se va a poner de pie, se va a poner al frente de esta demanda del pueblo. Díganme ustedes, ¿qué político no come? ¿Qué organización no come? ¿Qué pueblo, qué organización? Todos tenemos que echarle esta fuerza para la segunda reforma agraria. Y como gobierno, como corresponde al gobierno, haremos todo el esfuerzo para poner nosotros eso que dice República Peruana. La economía que corresponde, el presupuesto que corresponde a este sector. Y estoy y veo que acá hay una síntesis de unidad. Y qué bien, hago un llamado para que también el resto de dirigentes y agricultores se sumen a esta causa emprendida por los propios agricultores, por las propias fuerzas, por las propias organizaciones. Y también debo mencionarles y quiero saludar esa convocatoria que están haciendo los maestros, que también la recibiré acá porque están impulsando también la reforma educativa y una verdadera reforma educativa, porque hace falta. Hay muchas instituciones educativas que tienen un espacio para cultivar. Hay colegios que están hoy en día clamando para que se conviertan en colegios agropecuarios. Hay centros tecnológicos, centros universitarios que hay que impulsar también desde ese espacio la verdadera agricultura, el verdadero espacio agrícola. Bienvenidos a las organizaciones y a las bases del país, porque vienen con propuestas. Antes estuvimos con ustedes en la calle. Hemos pasado de la protesta a la propuesta y en este gobierno la seguiremos impulsando. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva la segunda reforma agraria! ¡Viva el país! Muchas gracias.